En este momento en el que el mundo enfrenta una situación difícil, lo único que podemos hacer para cuidarnos y cuidar a los demás es quedarnos en casa. Muchas veces es necesario pasar por una dura prueba para darnos cuenta que estamos vivos y recordar nuestro propósito como seres humanos. Son nuestros estudiantes los que también entran en este grupo de perjudicados a causa de esta pandemia. ¿Pero de verdad perjudicados? ¿Acaso no están en unas vacaciones prolongadas? ¿Luego no están en sus casas todo el día en pijama, durmiendo hasta tarde, mirando televisión, haciendo uno que otro ejercicio para enviarle a sus profesores? Son jóvenes, a ellos no les preocupa esta situación. ¿Reflexión por parte de los estudiantes? Ni pensarlo. Pues no. Ese no es el estudiante de la institución educativa Nueva Esperanza, ubicada en el centro poblado de Santa Teresa, municipio San Luis de Gaceno, en el departamento de Boyacá. Nuestros estudiantes viven una nueva cotidianidad. Puede que algunos se levanten un poco más tarde, puede que no tengan que ponerse su uniforme de lunes a viernes para ir al colegio o a sus escuelas, puede que no tengan que caminar para llegar al colegio a tomar sus clases presenciales. Ahora se levantan para ayudar a organizar la casa, ir a ordeñar las vacas, recoger los huevos o darle de comer a las gallinas, cuidar a los hermanitos mientras sus padres van a trabajar, labrar la tierra porque manos en la casa es lo que falta, cambiar el uniforme por un sombrero y la ropita más trajinada para las labores del campo. Estos son nuestros estudiantes, valientes y comprometidos. La rutina que tenía antes era ir a estudiar de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. Ahora la rutina es ir a trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos tenido más tiempo para pasar con la familia, disfrutar de buenos momentos juntos y aprender a tener un amor más sincero, ser más unidos y trabajar en equipo. La jornada continua que tenía antes cambió en que después de levantarme no me alisto para ir al colegio, sino para acompañar a mi mamá a ordeñar. Le ayudo a manejar las vacas, mamantear los becerros y algunas veces a ordeñar. Solo demoramos una hora. Ya en la tarde me alisto para ir a encerrar los becerros. Nuestros estudiantes se esfuerzan por continuar aprendiendo. Ahora cambiamos la clase con el profe por unos talleres impresos que no nos hablan, pero que en ellos está la información y los ejercicios necesarios. Nuestros estudiantes que extrañan correr por los pasillos de la institución, los mismos pasillos que extrañan a sus estudiantes y el pasto que ya no encuentra una suela de zapato que le impida crecer. Estudiantes que, aunque haya dificultades, buscan la solución y se comprometen con el proceso académico de cada uno, que buscan un celular prestado para poder enviar la solución de sus talleres, o el alto para tener una mejor señal, que su salón de clases ahora es el comedor, el pasillo o el solar de su casa. Pues mis talleres yo los realizo desde las 10 hasta las 11, después de realizar el almuerzo en mi casa, luego los realizo desde las 1, 2, 3 de la tarde. Los talleres los realizo con ayuda del computador e internet. Bueno, las condiciones que tengo para realizar estos talleres es terminar antes del tiempo propuesto por la institución a enviarlo. Bueno, pues no cuento con tanta tecnología para realizar los talleres, pero sí cuento con libros y pues con el celular que me lo ofrecen mis padres para ir a internet y terminar mis trabajos. Organizo la mesa para iniciar a resolver los talleres que han venido enviando nuestros docentes. Hago pausa al mediodía de una hora para almorzar y inicio nuevamente la resolución. Los talleres que nos envían los realizo en el transcurso del día, no tengo hora específica. Para poderme comunicar con los profesores es por medio del teléfono, pero por este lado es un poco complicado, por lo que aquí en este sector la señal es muy mala. Entonces tengo que apoyarme en libros y a veces mi hermana mayor me escribe. Nuestros estudiantes reflexionan y se preocupan por lo que sucede. Nuestros estudiantes se dan cuenta de la realidad que los rodea y así valoran lo que tienen, las oportunidades que nos trae esta pandemia, como compartir con nuestra familia, ver lo positivo en lo que para muchos es negativo, buscar soluciones en lo que para muchos solo hay oscuridad, porque esos son nuestros estudiantes, los estudiantes de la nueva esperanza. Lo que ha cambiado de la cuarentena es que a raíz de todo esto me ha permitido realizar ayudar a los quehaceres de la casa. Es un tiempo para compartir con la familia y pues por otro lado también pues es muy triste no poder compartir con los compañeros o con los aprendido a valorar mucho más el campo, ya que aquí al menos
pues se puede respirar un buen aire y no hay mucho riesgo de contagio. Pues lo que yo aprendí de esta cuarentena es a valorar más a los profesores, pues me he dado cuenta que no es lo mismo trabajar con talleres en casa que tener una clase presencial con ellos. Estar unidos en búsqueda de creatividad, juego, charlas, diversión, es estar a gusto con nuestros seres queridos. Incluso hemos resuelto problemas que no nos permiten vivir en una sana convivencia. Esto ayuda a que no se siga propagando la pandemia, pero a que nuestro medio ambiente esté más limpio y sano, ya que nosotros somos los causantes de la contaminación. No nos ha dejado compartir momentos felices como tristes, como ir a compartir con nuestros compañeros. He aprendido a valorar a mi familia, a mis profesores y a mis amigos. Nos damos cuenta del daño tan grande que le hacemos a nuestro planeta, ya que al estar aislado sabemos que ha reducido muchísimo la contaminación. Para los padres de familia con sus hijos y profesores con sus estudiantes, también ha sido una experiencia novedosa, difícil en algunos casos, divertida en otros, pero para todos llena de un sinfín de aprendizajes. Me alegra muchísimo que los profesores de la institución educativa hagan esta clase de preguntas por la situación que vivimos. Pues para mí ha sido muy bonito tenerlas en la casa porque sí, compartimos cosas. No era como el tiempo de antes que se iban por la mañana y regresaban hasta por la tarde. Nos toca servir de padres de familia, de profesores, de policías, de compañeros y de amigos. Hombre, nosotros los padres de familia somos protagonistas en estos momentos de la historia, del momento en que se vive. La experiencia ha sido un poco compleja, ya que cuento con 3 niños menores de edad, ya que no les he brindado ese tiempo de calidad para el desarrollo de sus talleres. Pues para mí pienso, bueno, ustedes están estudiando virtualmente en casa, pero no va a ser lo mismo como estuviera en el colegio. La cotidianidad cambió absolutamente todo. Nosotros tratamos de establecer un horario en las mañanas, sobre todo para que los hijos tengan 2 o 3 horas de trabajo de los talleres que dejan los profesores, y nosotros los acompañamos en ese trabajo. Lo que me ha parecido más bonito es, por ejemplo, esa caminata que hemos hecho, juegos que realizamos en diferentes formas. Y en la casa compartimos el deporte ciencia, el ajedrez, el parqués, las cartas, que ese es un trabajo de conjunto. Entre padres de familia, profesores y los alumnos. Momentos de caminatas, algunos juegos, algunos cumpleaños. Ha sido muy bonito el estar juntos en familia, todos reunidos a la hora de la oración y a la hora de comer siempre compartimos juntos. El aprendizaje se imparte de una manera diferente a través de los talleres, nuevos informes que hay que enviar a la secretaría. Creo que falta más acompañamiento, más integración con los compañeros docentes. Creo que también con los padres de familia. Ellos necesitan a los niños en sus labores, en sus fincas, y no les permiten el tiempo suficiente para el desarrollo de sus talleres. Por otro lado, están los niños que se sienten en vacaciones, que está solo la televisión, de pronto los juegos. También se puede ver los padres responsables que preguntan, que quieren que sus hijos aprendan.